salario que ya es alumno de la Escuela de Enseñanza Artística. Él está estudiando, está este año, se gradúa ya, va a ser un tremendo profesional de la enseñanza artística. Pero esa bella voz no ha sido cultivada en el conservatorio. Nosotros nos estamos aprovechando del trabajo de la maestra Delma Carrillo, que ha sido su profesora de canto.